Buenas noches a nuestros seguidores. Muchísimas gracias por estar ya pendientes de nuestro en vivo. Solo vamos a esperar unos minutos para que más personas se unan y luego vamos a comenzar con este cafecito con Afi. Así que si no han traído sus tacitas de café, todavía tienen tiempo, no se vayan a preocupar. Porque ya estamos en vivo, Gaby. Entonces podemos ir compartiendo con nuestros contactos este en vivo. El tema de hoy es comunicación en el matrimonio, así que si tienen amigos que están casados o parejas que se van a casar, estos lives son muy importantes para ustedes en estos momentos. Los invitamos a compartir y también desde ya a ir pensando en sus preguntas o si durante la conversación se les ocurren algunas, las pueden apuntar que al final vamos a tener un espacio para que nuestra invitada de hoy responda algunas preguntas o comentarios que ustedes tengan en vivo. Hola, Valesca, dice esperando con expectativa. Muchísimas gracias. Ya tenemos más o menos 15 personas en vivo. Así que si quieren, comenzamos para los que ya vinieron. Mi nombre es Elena Gaitán, soy directora de comunicación de Asociación La Familia Importa. Y esta noche me acompaña Gaby Soberanis. Ella es orientadora familiar de Core Values International. Así que, hola Gaby, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Elena, pues muy contenta, entusiasmada de poder compartir este tiempo junto a todos ustedes, a quienes ya están conectados, los que están por conectarse y también a aquellas personas que nos van a ver en la repetición del video. Pues espero que les sirva de mucho provecho la información que hoy vamos a compartir. Así es, como mencionó Gaby, para los que no pueden ver este video en vivo, va a quedar en nuestra cuenta de YouTube, lo vamos a estar subiendo en los próximos días. Así que bueno, comencemos. El tema de esta noche es convivencia matrimonial durante la cuarentena, claves para una buena convivencia y comunicación en pareja. Así que los dejo con Gaby, si quieren nos das una introducción de qué es lo que haces y qué es lo que hace Core Values para primero comenzar a conocerlos ustedes. Perfecto. Pues bueno, mucho gusto. Mi nombre es Gaby Soberani, soy de Core Values, Valores Fundamentales. Y esta organización inició hace 2 años aquí en Guatemala, pero quiero contarles que yo viví en España 10 años y estando allá ya había iniciado con este mismo objetivo, este mismo sentir. Y el enfoque iba dirigido a trabajar los valores dentro de las empresas. En el momento de iniciarlo aquí en Guatemala dio un giro y el enfoque es más bien hacia la familia. Lo hicimos así también por el momento en mi vida en el que estaba pasando, el que estoy viviendo actualmente, estoy casada, tengo 2 hijos pequeños y pude visualizar y vivir la necesidad de fomentar los valores dentro del hogar. Es así como empezamos el año pasado a trabajar con un equipo de orientadoras familiares, matrimoniales, personales, que nos hemos ido capacitando en diferentes áreas como la disciplina positiva, las adicciones, certificación en infidelidad y trauma. Y poco a poco hemos ido ampliando el abanico de conocimientos, primero para adoptarlos nosotras mismas en nuestra vida, en nuestra casa, con nuestra familia, y entonces poder compartir con los demás aquello que hemos aprendido y que creemos que funciona y que es bueno para la familia. La base primordial de Core Values es trabajar la identidad familiar. Esa es la gran sombría y lo hacemos a través de la formación de valores y principios. Así que ese es el enfoque que estamos trabajando.
Excelente, Gaby. Bueno, entonces entraremos de lleno al tema. Durante esta pequeña entrevista, Gaby va a ir compartiendo algunas diapositivas que nos pueden servir a comprender mejor los temas. Así que si quieres, comencemos, Gaby. ¿Nos puedes explicar por qué es importante hablar en estos momentos de cuarentena sobre la comunicación en el matrimonio? Ok, es clave el que tengamos claro qué tipo de comunicación estamos teniendo hasta ahora en nuestro matrimonio, porque realmente tiene que cambiar de una forma o ha cambiado de una forma totalmente radical. Quizás los primeros 15 días de esta cuarentena, pues los habíamos tomado como será algo temporal, muy corto. Y creíamos que nuestro día a día no se iba a ver tan afectado. Pero luego que se ha ido aumentando semana a semana, pues entonces sí ya podemos empezar a encontrar ciertos roces, quizá con nuestros esposos en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres con nosotras, sus esposas, que hay particularidades o cosas que necesitamos aprender. A llevar a la convivencia de nuevo. Pasamos muchas horas juntos, cada uno tiene actividades distintas, lejos de que las actividades han disminuido, se han acrecentado y muchas de estos cambios obviamente no los hablamos antes, no tuvimos una comunicación sana y certera, asertiva para tomar ahora este tiempo. Con mayor seguridad, sino que todo nos está pasando sobre la marcha. Entonces es importantísimo detenernos y empezar desde lo básico que es la comunicación. Tenemos que hablar más de lo que hablábamos antes, no palabrería, ¿verdad? Sino temas importantes que nos incumben a los dos, que están relacionados quizá con nuestros pensamientos o con nuestras emociones, con gustos, convivencias anteriores, algunas experiencias que hayamos tenido. Todo esto lo debemos de hablar y decir, ay, sí, Gaby, pero es otra actividad más a las que ya se han sumado a toda nuestra rutina. Es agotador, pero si estamos hablando que esto puede ser la base para poder tener entonces un día a día mucho más liviano, menos cargado para ambos como matrimonio, entonces vale la pena tomarse ese tiempo. Y vamos a empezar tal vez compartiéndoles una pequeña frase que va a ser y es muy importante durante todo durante toda la entrevista. Y la frase es la siguiente. Saber escuchar es el nivel más alto de comunicación. Eso es importantísimo. Tenemos que tener muy claro ¿cuál es el significado de esta frase? Porque cuando pensamos en comunicación, pensamos en nosotros hablando. Y la verdadera y comunicación, la más sana, la más sólida, es cuando nosotros estamos escuchando. Por eso la importancia de esta frase. Así que necesito que durante toda la entrevista pienses en ti como aquella persona que está aprendiendo o quiere aprender a escuchar más que a hablar. Esa es una clave que nos va a servir para que este proceso realmente tenga un éxito al final de todo. Y entre esta comunicación tan importante que se tiene que manejar entre esposos, ¿cuáles podrían ser elementos o claves básicas para esta comunicación efectiva? Ok, los elementos son los mismos que usamos con cualquier otra persona. Lo que pasa es que los utilizamos sin estar conscientes de ello. Nosotros ya aprendimos a comunicarnos de buena o de mala manera.
eso ya lo adquirimos desde que empezamos a ni siquiera hablar, sino que a gesticular. Cuando somos bebés y pedimos alimento o necesidad de un cambio, de un baño, de dormir, nosotros nos estamos comunicando. Es más, desde el vientre de nuestra madre nos comunicamos. La cuestión aquí es aprender, y volvemos de nuevo a escuchar, pero es clave que sepamos cuál es el ciclo de esos elementos que requerimos para tener una buena comunicación. Y les vuelvo a compartir una diapositiva que nos va a servir para esto. Y vemos aquí elementos de la comunicación. Todos sabemos esto, pero lo necesitamos repasar. Está el emisor, está el receptor, quien es el que recibe el mensaje. Tenemos el mensaje, que es la frase o lo que queremos transmitir a la otra persona. Tenemos el canal de comunicación, puede ser frente a frente, puede ser vía telefónica, puede ser por escrito, puede ser un correo electrónico. Cada vez tenemos más canales de comunicación, pero debemos de aprender a utilizarlos y cuándo utilizarlos. No siempre nos va a ser beneficioso utilizar un medio de comunicación, por ejemplo, como el WhatsApp, para decir algo importante. Necesitamos tener la paciencia para poder entablar una comunicación frente a frente con la persona. Y luego tenemos la respuesta. Absolutamente todos los elementos de comunicación son claves para que tengamos una comunicación exitosa. Y así como les decía, la podemos llevar a todas las personas que conocemos, a todas las relaciones con las que tenemos, pero hoy nos vamos a enfocar a darle prioridad a esa relación matrimonial para enriquecer estos elementos. Así que teniendo ya, creo yo, un poco claro y estamos como refrescando en nuestra mente cuáles son esos elementos y qué tipo de comunicación debemos de tener, creo que podemos entonces continuar. Buenísimo, Gaby. Sí, son temas que lo sabemos e inconscientemente no los ponemos en práctica. Y bueno, ya que nos mostraste el ciclo de la comunicación efectiva, como tú mencionabas, hay veces que esta es efectiva y hay veces que no. Por ejemplo, hablar algo importante por medio de WhatsApp o incluso comunicarte con tus familiares en la misma casa vía mensaje de texto es como, ¿por qué? Si les puedes ir a hablar. ¿Nos podrías tú contar cuáles serían estos vicios de la comunicación que pueden afectar a que el mensaje sea, pues, llevado correctamente? Sí, claro. Los vicios de la comunicación, ahora que los vas a escuchar, si tomas nota, por favor, no quiero que pienses en tu pareja. Piensa primero en ti. Como solemos saber, nos es más fácil ver la espiga en el ojo del otro que ver la viga que nosotros tenemos. Entonces vamos a procurar, partiendo de la frase que les compartía a un principio, que para saber escuchar es el nivel de comunicación más alto. Entonces, partiendo de eso, necesito que cada uno escuchemos estos vicios y si nos identificamos con alguno de ellos, pues nos pongamos manos a la obra para trabajar en esos vicios. Y procuremos no estar pensando en la pareja, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el número uno, que es el egocentrismo. Esto es una capacidad de escuchar a las otras personas y está relacionada directamente con nuestro ego. Es decir, es proporcional el nivel de mi ego a mi nivel de escucha. Entonces, una persona encerrada en su mundo que piensa que absolutamente todo lo que esa persona hace y dice es lo más importante, a esa persona le va a costar escuchar a su pareja.
porque en su mente está convencido o convencida que lo que está pensando o lo que quiere decir es más importante que lo que va a decir o está diciendo su pareja. Entonces, entramos en un vicio de egocentrismo. Luego tenemos otro que se llama el vicio del aislamiento. Es similar y es cuando la persona se encierra en sí misma y no habla con nadie, ni oye a nadie, porque solo quiere estar aislada y apartada en sus propios intereses. Esto puede ser a causa de timidez, de vergüenza, y por eso les digo que están un poco relacionados, porque la timidez y la vergüenza pues también viene del orgullo, y el orgullo viene de nuestro ego. Así que hay una relación, lo que pasa es que su nivel de actuación es distinto. Se aísla para tener sus propios pensamientos, y lo que hace es bloquear a los demás. Tenemos también el vicio del ser impulsivo y obsesivo. Esto se refiere a las personas que tienen una actividad excesiva durante el día. No paran, están a cargo de muchas cosas y generalmente a la vez. Entonces esto imposibilita para oír a las personas que lo están rodeando, porque su mente está tan ocupada que no se da permiso de escuchar a los demás. Considera que tiene tantas responsabilidades que sería perder el tiempo si se detiene a escuchar a los que le rodean. Luego está el vicio de del padecer estrés y ansiedad. Esto es una persona que siempre está enredada con todos los quehaceres del día a día. Puede ser que no sean muchas actividades, pero se complica la vida con las pocas que tiene. O sí es posible que sean muchísimas actividades y que no las pueda manejar, que no tenga una buena administración del tiempo. Entonces, siempre se encuentra al borde del colapso. Basta decirle algo para que esa persona grite, tire algo o se ponga a llorar, porque lo que necesita es desahogar todo ese estrés que lleva adentro. Está el vicio de ser ruidoso y exagerado. Y yo creo que este tipo de vicio lo podemos ver en personas cuando estamos en un lugar público. Su nivel de voz es muchísimo más elevado que los demás. Y si llegara a pasar algo públicamente, esta persona alzaría su voz mucho más rápido que todos los demás. Es decir, siempre está sumergido en un ruido escandaloso, pero de su propia voz. Tampoco permite recibir o escuchar lo que tienen que decir los demás. Siempre piensa que si habla más recio o si lo que esta persona cuenta es exagerado, entonces va a tener la atención de todos los que le rodean. Pero al final de cuentas, pues termina cansando, ¿verdad? Y por último está el vicio de ser distraído y ausente. Como les decía, se parecen pero tienen ciertos matices de diferencia. Esta persona guarda un silencio total y absoluto, pero con una postura distraída. Es decir, ni siquiera es capaz de ver a los ojos. Como decimos aquí, se le va el pajarito, ¿verdad? Como si estuviera ausente. Físicamente está en el lugar, pero su mente está totalmente ausente. Su mirada está ausente. Algunos gestos están ausentes y su postura corporal también está ausente. Solo se escuchan a ellos mismos y sus brillantes ideas. Suelen ser muy soñadores y entonces por eso se sumergen en esas ideas y se van y se desconectan de una buena conversación en donde ellos quizá podrían aprender muchas cosas, pero se distraen con esos sueños. También suelen ser personas muy creativas. Entonces, necesitan como salirse de la realidad de esa conversación que están teniendo y empiezan a soñar
o empiezan a tener ideas como muy lejanas de lo que es la realidad. Y por ahí vamos con los vicios. Entonces, okay. Por eso les decía que es bien importante que a la hora de escuchar la descripción de estos vicios, pensemos en nosotros. Uh-huh. Porque si la comunicación va a ser exitosa siempre y cuando nosotros sepamos escuchar, entonces tenemos que sacar esos vicios de nuestra vida, ¿verdad? De nuestra sí. forma de ser. Sí, y antes de pasar a la siguiente pregunta, me entró la duda, porque seguro con más de algún vicio nos identificamos nosotros. ¿Es posible cambiar en nosotros estas actitudes o es algo que ya viene naturalmente y que nunca nadie nos va a poder cambiar? Es posible cambiarlas y no las traemos de forma sí. natural. Las vamos adquiriendo según nuestra experiencia de vida, según lo que hayamos vivido en casa cuando éramos niños, según nuestra experiencia de comunicación con nuestros compañeros de colegio, con nuestros vecinos. Vamos tomando estos vicios como mecanismos de defensa. Intentamos escapar de ciertas cosas que nos dañan, nos lastiman o que creemos que no vamos a poder controlar. Entonces, al darnos miedo, nos tomamos de un vicio, obviamente lo hacemos de forma inconsciente, uh-huh. por eso es tan interesante el poder tener la descripción de estos vicios. Si no la tuviéramos, no sabríamos en cuál de esos vicios nosotros encajamos. Y por supuesto, si no tenemos la información, no podemos trabajar sobre esa información. Entonces ahora viene la segunda parte. Una vez identificado el vicio o los vicios que tenemos en el momento de la comunicación, lo más sencillo y lo más común es sentarse, escribirlo en un papel para tenerlo presente. Eso es muy importante, uh-huh. porque eso nos va a hacer conscientes día a día que hay algo en lo que nosotros debemos de poder parar o que podemos frenar. Tengamos en cuenta que un vicio adquirido es un mal hábito. ¿Y cómo podemos cambiarlo? Lo podemos cambiar. Siempre no vamos a poder desechar algo y dejar ese espacio vacío. Tenemos que colocar sobre ese espacio que quedó vacío algo positivo. Pero para ello tenemos que estar conscientes. Entonces, lo mejor sería poner en un papelito cuál es tu vicio y ponerlo, por ejemplo, en el espejo de tu baño o en la puerta de donde te vistes, algo, o en el carro, un lugar donde lo veamos todos los días y nos traiga un recuerdo. Eso va a hacer que nosotros causemos un esfuerzo personal por ir cambiando eso. Y vamos a ser más conscientes cuando empecemos a tener esa comunicación, no solo con nuestra pareja, con cualquiera. Algo muy bueno es premiarnos. Es decir, si logramos cambiar un hábito por otro, un hábito negativo por uno positivo, por decirlo así, y si nosotros nos dimos cuenta de eso o alguien más nos lo aplaude, entonces tenemos derecho a premiárnoslo, ya sea contándoselo a alguien, puede ser con un chocolatito, tiene que ser algo que nos motive a continuar creando ese hábito en cada uno. Entonces sí se puede cambiar. Y luego, si la cuestión está muy complicada y somos muy rígidos, pues obviamente está la opción de seguir una guía o un acompañamiento con algún coach, orientador, psicólogo, alguien que pueda darle a esa persona técnicas que pueda ir trabajando semana a semana hasta que ese vicio desaparezca. Muy bien.
Bueno, y ya ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. Ya que identificamos estos vicios, viene la parte que tú decías de empezar a cambiar, de empezar a hacer, de proponer de manera positiva. Entonces, ya para cuando alguien quiere de verdad llevar una buena comunicación en pareja, ¿cuáles son los factores que debe tomar en cuenta para que esto se logre, pues juntos también, ¿verdad? Claro. Les voy a volver a compartir una diapositiva que es súper sencilla. Vamos a ver. Estamos. No sé por qué. Vamos a saltar todo esto. Aquí estamos. Aquí estamos. A ver, los factores a tomar en cuenta antes de una comunicación efectiva. Tomemos en cuenta que ya estamos suponiendo que la comunicación que vamos a tener es efectiva. Entonces, vamos a procurar como construir el panorama para que eso se dé. No quiere decir que vaya a ser efectiva desde la primera vez que lo intentemos. Esto va a tener que ser varios intentos. Además, estamos hablando de que ya vemos dos personas involucradas en la comunicación. Entonces, es posible que las emociones de una persona o de la otra se vean involucradas. Y en medio del proceso, pues tengamos un bache. Pero les exhorto a que no tiren la toalla, sino que esto lo procuren una y otra vez hasta que les funcione. Entonces, los factores que vamos a tomar en cuenta es, primero, elegir el día, es decir, cuándo. ¿Cuándo vamos a tener esa conversación tan importante que hemos dejado por tantos meses o tantos años o que nunca la hemos traído a conversación? Le vamos a poner un día y lo vamos a elegir entre las dos personas, entre marido y mujer, ¿verdad? Vamos a elegir una hora. Tiene que ser un momento del día en el que ambos se sientan a gusto. Por ejemplo, puede ser muy temprano porque se sienten frescos, porque pues no llevan la carga de todo el día encima. Puede ser a mediodía porque es un momento en el que los niños no están y tal vez puedan quedar para almorzar y tener un espacio a solas, quizá hasta fuera de casa. O puede ser una hora en la noche cuando ya todos estén acostados, la casa recogida y todo preparado para el día siguiente. Si creen que no están tan cansados para tener esa conversación. La verdad es de que esta hora o este momento, también todo esto lo tienen que elegir entre los dos. El lugar es muy importante. Dependiendo del tema que vamos a abordar, el lugar tiene muchísima importancia. Si vamos a hablar sobre algún tema de intimidad en la pareja, obviamente no debemos de hacerlo en la cama, porque es posible que en las primeras conversaciones surjan roces y surjan emociones, sentimientos quizá de dolor, de enojo, de frustración, y no es sano ni es bueno que todos esos recuerdos se queden en el lugar de donde se origina el punto o el tema de la conversación. Entonces, debemos de ser muy inteligentes para elegir el lugar donde vamos a tener la conversación. Si vamos a hablar de los niños, que sea en un lugar donde tengamos privacidad y donde sepamos que los niños no van a entrar o no van a estar cerca de nosotros. Estos son algunos ejemplos. Y luego, el tiempo. Esto se refiere a cuánto tiempo le vamos a destinar a esa conversación. Si no es muy complicado, pues le podemos dar de 20 a 30 minutos. Si el tema es bastante profundo, podemos darle una hora. Y tal vez ustedes se pregunten, ay, sí, pero en una hora no vamos a solucionar el problemón que traemos desde hace 15 años o hace 10 años. Por supuesto que no.
pero tampoco es aconsejable que se pasen de una hora, porque se convierte en algo agotador y si se dan cuenta empieza a ser también muy repetitivo, empiezan a utilizar las mismas frases y entonces el tiempo, la verdad es de que se vuelve un tiempo perdido. Si el tema es muy importante y es largo, lo que pueden hacer es volverle a asignar otra vez un día, una hora y un lugar. Y vuelven a invertirle una hora más al tema. Lo dejan en stand-by, ¿verdad? Y cualquier cosa que haya sucedido dentro de la conversación, al tener este espacio preparado, entonces se pueden dar la oportunidad de darse una tregua, como hemos dicho últimamente con mi esposo, ¿verdad? Ya hablamos del tema, tal vez si hubieron incomodidades, disgustos o sentimientos de tristeza, pero como le pusimos tanto detalle a elegir un día, una hora, un lugar y el tiempo, entonces nos vamos a dar el chance de dejarlo para la próxima vez y que eso no nos moleste hasta que nos volvamos a reunir para volver a hablar del tema. Entonces, estos son factores importantísimos. Como les decía, no quiere decir que nos vayan a funcionar la primera vez, pero sí los invito a que lo intenten varias veces hasta que estos factores se vuelvan aliados de su comunicación en pareja. Excelente, Gaby. Sí, ya que tenemos estas claves, es mucho más fácil. Incluso a la pareja le va a parecer una mejor idea hablarlo así que empezar de la nada también. Correcto. Y ya que estamos trabajando en temas de matrimonio y esposos, luego de este tipo de comunicaciones, ¿qué acuerdos tendrían que tomarse o comprometerse para una comunicación verdaderamente efectiva entre los dos? Ok, los acuerdos tienen que ser acuerdos previos a la comunicación, acuerdos previos a este momento en el que nos vamos a comunicar, para que tengamos un resultado excelente al final. Entonces, vamos a ir sobre la misma línea, ¿verdad? De entablar algunos acuerdos antes de la comunicación para que esta sea efectiva. Yo les voy a colocar aquí algunos ejemplos, pero ustedes pueden escribir sus propios acuerdos como matrimonio. Por ejemplo, no interrumpir y respetar los turnos. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer tan infantil, ¿verdad? Pero a veces es necesario como darnos unos papelitos tipo semáforo, verde y rojo, ¿verdad? Y en cuanto yo estoy hablando, yo tengo mi cartelito verde en la mano y cuando yo considero que ya terminé de expresarme, que ya terminé de decir lo que necesitaba, entonces tomo el cartelito rojo en señal de que mi pareja puede ahora tomar la palabra. Esto se nos facilita también para no interrumpir, porque siempre que yo tenga el cartelito rojo en mi mano, eso va a hacer que mi boca esté cerradita, ¿verdad? Entonces, esa es una forma en la que lo podemos manejar. Es súper sencilla, nos ayuda visualmente y nos ayuda para ambos objetivos. Luego también está el tono de voz. Es el respetar ese tono de voz, ¿verdad? Que no vaya acrecentándose a tal nivel de que empecemos a sentir agresividad de parte de nuestra pareja, sea hombre o sea mujer. Que en ambos sexos habemos gritones, ¿verdad? O que ya llega un momento de ebullición que creemos que gritando la otra persona nos va a entender. Entonces, tenemos que llegar a esos acuerdos. No vamos a subir el tono de voz. En cuanto el tono de voz se sube, y es como una falta, ¿verdad? La otra persona va a silenciarse, morderse la lengua, pero no va a dar ninguna respuesta a lo que
su pareja le haya dicho con un mal tono de voz, ¿verdad? Esto no le viene de beneficio a ninguno de los dos. Si es muy repetitivo, la conversación tiene que terminar. Entonces, son acuerdos que la pareja debe de ir tomando. No usar adjetivos despectivos. Esto es importante porque el fin de la comunicación entre la pareja es fortalecer la relación. Y si usamos adjetivos despectivos como eres tonta, sos un abusivo, me caes mal, siento que te odio, frases o adjetivos negativos que solo están lastimando a nuestra pareja, debemos evitarlos. Entonces, pero debemos de llegar a estos acuerdos antes de empezar a hablar. Entonces ya vamos a identificar que en cuanto a mí se me salga un adjetivo negativo, soy consciente y freno y digo perdón y continuamos la conversación. O si no soy capaz de frenar, la otra persona tiene la responsabilidad también de terminar la comunicación, porque no van a llegar a nada bueno al final. Y otro ejemplo es hablar un tema a la vez. No traer a colación temas que pasaron hace años o porque yo los relaciono. Tal vez estamos hablando algo de compañeros de trabajo y de repente traigo un ejemplo de algo que sucedió con la familia. Tenemos que ir trabajando un tema a la vez. Cada vez que nos sentemos a conversar, debe ser con un orden. Y así como estos ejemplos, cada pareja puede ir anotando sus propios acuerdos, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser estos. Estos se los coloca aquí así, ¿verdad? A manera de ejemplo. Ok, excelente. Y hablando de estos acuerdos, me pongo a pensar en las personas. Hay muchas personas que les cuesta comunicar. Como tú decías, es uno de los vicios, quedarse en silencio, personas que no expresan mucho. ¿Qué consejos o qué podrían hacer estas personas para comenzar una comunicación que no existe, digamos? A ver, como todo esto... A ver si te entendí bien. ¿Hay algún tema que no se ha hablado, que se ha dejado como en el olvido o en stand-by y quieres tomar ese tema? Digamos que, regresando un poco a los vicios, hay personas que les cuesta mucho comunicar, que por miedo o por alguna otra situación prefieren quedarse callados. Entonces, ¿qué consejo darías tú como orientadora familiar para que se comience una comunicación efectiva en pareja que antes no existía, pues, por estos problemas? Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Muchas de estas personas que les cuesta hablar están como invadidas en vergüenza o en timidez, o, por ejemplo, dicen, yo solo empiezo a hablar y ya estoy llorando, por ejemplo. Sí. A mí me pasaba muchísimo. A mí también. Y entonces salen primero mis sentimientos que mis palabras. Entonces ya tengo todo tan confundido aquí que no lo puedo expresar. Una herramienta que nos puede servir mucho para evitar esto es escribir. Eso nos ayuda un montón. Puedes tomar la opción de escribirle una carta a la otra persona, ¿verdad? En este caso a tu pareja. O un correo electrónico, no un WhatsApp, tiene que ser algo más formal, más íntimo, ¿verdad? No tan fácil, alguien te ve un correo electrónico o una carta en un sobre, como que alguien te pueda encontrar un WhatsApp. Entonces, también hay que tener cuidado con el instrumento que vamos a utilizar para comunicarnos. Pero cuando se nos hace muy difícil hablar por este tipo de circunstancias, ya sea timidez, vergüenza,
porque viene el llanto muy rápido, o personas que se enojan muy rápido, ni siquiera creo que han empezado a hablar y ya tienen la cara roja, quisieran golpear a alguien o a algo, enfurecidos. Entonces, una buena herramienta es la escritura. Y se van a dar cuenta que poco a poco esa escritura les va a ir dando mayor fortaleza para poder hablar. No se van a, no se preocupen porque no se van a quedar escribiendo toda la vida, sino que eso les va a dar el empuje para poder empezar una conversación con criterio y decir, bueno, yo quiero hablar de este y este y este punto. Que no les dé vergüenza tener una sufichita o unos sus temas ahí que quieran hablar. Porque luego termina la conversación y uno dice, ay, no, se me olvidó decirle esto y esto, y era importante. Pero en medio del nerviosismo de querer comunicar algo de la mejor forma, pues se nos olvida. Entonces, pasamos de una carta a un email, podemos pasar a una fichita con algunos temas y poco a poco así nos vamos a ir soltando para poder tener esas conversaciones cara a cara. Ok, muy bien, Gaby, y ya que hemos visto todos estos vicios, soluciones y acuerdos en pareja, al final, realmente, ¿cuál es el objetivo de una buena escucha en la comunicación? Bueno, tenemos una meta importantísima y también les voy a compartir, vamos a ponerla grande. La meta de una buena escucha. Si pueden ver aquí, ya dejamos de hablar prácticamente de comunicación. Todo el tiempo hemos estado hablando de escuchar, porque es lo más importante en medio de la comunicación. Entonces, la meta de una buena escucha es, uno, maximizar la relación matrimonial. Dos, cometer menos equivocaciones. Por eso les decía que no tiren la toalla a la primera. Inténtenlo cuantas veces sea necesario, porque su matrimonio lo vale, su relación lo vale. Entonces, no decir, yo sabía que esto no iba a funcionar, yo sabía que esto no iba a servir. No, tenemos que estar conscientes que esto es un proceso y como todo proceso, tiene sus pasos. También tomar mejores decisiones nos va a ayudar a estar más relajados, a nosotros poder controlar nuestras emociones y no que las emociones nos controlen a nosotros. Esto nos va a hacer personas capaces de tomar mejores decisiones para el bien de los dos como pareja. Entonces ya no va a existir el egocentrismo, el que yo quiero ganar la conversación, yo quiero ganar esta discusión o esta pelea, sino que volvernos aliados y decir, vamos a tomar buenas decisiones para ambos, para la pareja. No vas a ganar tú ni voy a ganar yo, vamos a ganar los dos. Eso es lo importante en medio de todo esto. Y por supuesto, amar más al otro. Entre más nos escuchamos uno al otro, más nos vamos a amar. ¿Por qué? Porque nos vamos a entender más. Hay muchas cosas que nosotros las damos por supuestas. Quizá nuestro esposo o nuestra esposa repite siempre una frase y a nosotros nos disgusta esa frase, nos incomoda, nos llega a caer mal, pero no sabemos cuál es el trasfondo de esa frase. Quizás si escucháramos más, entenderíamos de dónde viene esa frase. Entonces entenderíamos su corazón. Y por lo tanto, amaríamos más a esa persona, porque nos podríamos poner en sus zapatos, ¿verdad? Nos podríamos poner en su lugar. Así que estas son las metas a las que nosotros debemos aspirar, llegar en el momento de tener una buena escucha, es decir, una buena comunicación con nuestra pareja. Uh-huh.
Wow, interesante, especialmente el último tema, el de amar a los demás. Y pues ya que estamos en este tiempo de cuarentena, me llama la atención un poco de cómo puede influir en los niños, en los hijos, que una pareja tenga una mala o una buena comunicación. ¿Qué nos podrías decir sobre cada uno de estos escenarios? Primero que todo, hay cierto tipo de comunicación dentro de las parejas que es totalmente evidente ante los hijos porque tienen discusiones. Yo no le llamaría discusiones porque discutir realmente es sano. Es tener dos puntos de vista distintos y llevarlos a la mesa, digamos. Pero cuando ya llegan a ser una pelea, y hay ciertas parejas que llevan estas peleas a que sean visuales ante los hijos, ya sea en el momento de la comida, en el momento de levantarse, de irse a acostar, de recoger. Cualquier momento es malo para tener una pelea frente a los hijos. Sí, total. Pero luego están las parejas que dicen, no, yo jamás me peleo frente a mis hijos. Ellos nunca han visto una pelea entre nosotros y muy bien, o sea, se merecen un aplauso, pero nuestros hijos tenemos que pensar que vienen de nosotros, vienen de nuestro propio ADN, vienen de nuestro vientre en el caso de las madres, de nuestro tipo de sangre, y ellos en su momento ya no digo solo de niñez, sino que todo el tiempo en el que el hijo vive y convive en la casa con sus padres, puede sentir cuando algo no está bien entre sus padres. Entonces, el poder componer esto, el poder dedicarle tiempo a tener una buena comunicación, una comunicación efectiva con nuestra pareja, no solo va a sanar nuestra relación, sino va a sanar la relación familiar, el ambiente familiar. Y luego viene la exposición al exterior. Los abuelitos se dan cuenta, es decir, los suegros se dan cuenta cuando llegan a casa o al revés, o llegan los hijos de visita con los nietos, se dan cuenta cuando la pareja está en un momento incómodo de pelea. Esto se expande, se exterioriza con los hermanos, con los padres, con amigos con los que se ve uno quizás regularmente. Entonces, esta es una sensación que se transmite al final de cuentas a todos y no nos beneficia a nadie. Entonces, el ponernos manos a la obra y ponernos a trabajar en nuestra comunicación es lo mejor que podemos hacer, como regalo para nosotros mismos, como para los que nos rodean. Así que sí, es importantísimo. Sí, se nota también. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a leer unos comentarios y preguntas en vivo. Así que si tienen alguna, ahora es el momento. Vamos a comenzar con uno de Aide Morar Cirú. Ella pregunta, ¿cómo se hace para desbloquear a los demás si se ha decidido bloquear por miedo o timidez o por orgullo? Ok, nosotros no podemos desbloquear a nadie porque apenas si tenemos un mínimo de control sobre nosotros mismos como para tenerlo sobre alguien más. Ahora, sí podemos aconsejar y para aconsejar también debemos de ser muy sabios, muy inteligentes, porque nosotros no podemos aconsejar a alguien para que ese alguien cambie a beneficio nuestro. Es decir, yo identifico un vicio en mi pareja y por eso les decía, por favor, visualícense ustedes primero, porque para nosotros es muy fácil ver el error en el que está al lado, pero no vemos el error que está en nosotros. Una vez nosotros cambiemos nuestros vicios, entonces vamos a ser lo suficientemente influenciadores sobre las otras personas y darnos a nosotros mismos como ejemplo.
primero tenemos que pasar por el camino para decirle a nuestro compañero de vida cómo pasar por ahí. Pero muchas veces pretendemos hacerlo al revés, que él pase primero y ya después voy yo, porque yo quizá estoy bien y el que está mal es él o ella, ¿verdad? Entonces, no se puede, no podemos cambiar a nadie. Nos cuesta cambiarnos a nosotros mismos, mucho menos vamos a pretender cambiar a alguien más. No nos metamos en esa batalla porque la vamos a perder y vamos a terminar más frustrados de lo que ya estamos. Porque sí, algo nos está incomodando de la otra persona y es válido decirlo, expresarlo sin ofender. Pero la otra persona también tiene derecho de saber cómo nos estamos sintiendo a raíz de su forma de comunicarse o de actuar. Pero hasta ahí, el cambio solo va a depender de la decisión que tome la otra persona. Y un tip muy importante es ser siempre nosotros el ejemplo. Si yo cambio mi vicio o mis vicios, no va a hacer falta que yo le pida a la otra persona que cambie los suyos. Va a haber un resultado positivo y lo va a querer también para su vida. Entonces, trabajemos primero en nosotros. Excelente, sí. Y ese consejo se aplica no solo a la comunicación, sino a cualquier otro defecto o problemita que surja entre los dos. Así es. Vamos ahora con unos comentarios. Angélica Cruz nos dice gracias por esta charla, muy interesante y edificante. Gracias, Angélica. Wendy Figueroa, el punto de partida para el cambio es detectarlo. Gracias, Wendy, por estar viéndonos ahorita. Lizeth Solares dice excelente charla. Sheila de Bernal también dice excelente tema. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Vamos ahora con una siguiente pregunta de Mario Alfredo Mérida. Él pregunta, ¿qué pasa cuando una de las personas está en modo defensivo y prefiere no conversar o ni siquiera sentarse a hablar? Ok, no es buen momento. No es buen momento para hablar porque como, no sé si estuviste conectado desde el principio, pero necesitamos tener acuerdos y necesitamos también tener ciertos factores que tomemos la decisión juntamente con nuestra pareja o la otra persona para tener entonces una comunicación efectiva. Si la otra persona está reacia a recibir cualquier tipo de comunicación, no va a funcionar, no van a llegar a buen puerto. Entonces es mejor tener paciencia y lo que sí pueden hacer es acordar de que cuando la otra persona esté más tranquila o más relajada, puedan entonces tomar estos factores y ponerle a esa conversación específica, ponerle un día, una hora, un lugar y un tiempo de la conversación. Mientras lo queramos hacer a la fuerza o uno de los dos no se esté sintiendo bien por X o Y razón, es mejor no tener esa comunicación o esa hablar sobre ese tema en ese momento. Muy bien. Pasamos, Valesca dice, hacer una ficha está genial. Sí, la verdad, ese tip me gustó muchísimo. Lo voy a aplicar, siento yo. Dice, Evelyn de Sacher dice, excelente Gaby, gracias. Y Harlen Paola Pérez acaba de comentar, dice, excelente tema, me gusta mucho. A mí me cuesta mucho hablar con mi esposo. Bueno, sí, primero creo que tendríamos que identificar el por qué. A todos nos cuesta. Es decir, no tenemos que, yo porque yo esté dando este tema, así como testimonio, ¿verdad? Y como para compartirles, tengo casi 14 años de casada y ahora estamos aprovechando la cuarentena con mi esposo precisamente para poner muchos temas que quisimos ponerlos sobre la mesa hace mucho tiempo, pero por X o Y razón nunca lo hacíamos o empezábamos y lo dejábamos. Entonces hemos estado aprovechando esta cuarentena y una noche sí, una noche no, nos tomamos de 1 a 2 horas máximo
para hablar de ciertos temas. Elegimos 6 temas importantes para nosotros y estamos tomando un uno a uno. No necesariamente lo tenemos que terminar ese día. Si estamos cansados, decimos dejémoslo hasta aquí y lo retomamos dentro de 2 días. No es carrera de caballos. Si no lo hemos hecho en estos 14 años, no vamos a pretenderlo hacer en 2 reuniones. Pero estamos redescubriéndonos. Hay detalles y hay cosas que no sabíamos uno del otro. La comunicación nos cuesta en el matrimonio a todos. No tenemos que sentirnos como los únicos en medio del desierto. Esto es algo que nos pasa absolutamente a todos y por eso la dicha de tener herramientas para ponernos manos a la obra y trabajar en mejorar esa comunicación. Ok. Y vamos con una de las últimas preguntas de Eli Garzaro, se acaba de conectar también. Pregunta, si se tiene el tiempo de comunicación, pero tu cónyuge se desconecta en 10 minutos, ¿cómo se puede realmente tener una comunicación efectiva? Entiendo que es el tema de la atención, que en 10 minutos se desconecta de la conversación, entiendo yo. ¿Qué podrías decirle a él? Bueno, si tu pareja está viendo la charla, estupendo, porque entonces pueden trabajar ambos, cada uno en su vicio. Volvemos un poco a lo mismo y decir, ¿cómo motivo a mi pareja a que trabaje en su vicio? Trabajando tú primero en el tuyo. Primero tiene que saber que existen estos vicios, obviamente. Entonces sí vas a tener que compartir esta información. Pero después de eso, es decir, ofrecerte que tú vas a trabajar en los vicios que consideras tener, también le puedes preguntar a tu pareja, ¿tú has visto un vicio que yo no veo en mí, pero que crees que debo de trabajar en ello? Entonces, en el momento en el que la otra persona dé la disposición que nosotros tenemos, también va a querer ponerse manos a la obra y trabajar en sus propios vicios. Aun cuando no lo haga y empiece a ver buenos resultados de parte tuya, entonces de manera automática lo va a hacer, aunque pasen algunos meses. Es decir, hay esperanza, o sea, hay que continuar y hay que seguir haciendo. Por lo que veo en los comentarios o en las preguntas, rápido nos fijamos en el vicio de nuestra pareja. Es natural, es normal, porque eso nos incomoda, esto es algo que nos está molestando. Pero recalco de que debemos de trabajar primero en nosotros y después, entonces, vamos a proyectar ese beneficio en nuestra pareja y también va a querer hacerlo. Podemos ayudarle en caso de que no quiera, podemos ayudarle o ayudarnos, ¿verdad?, en la comunicación con algunas cosas. Por ejemplo, si tu pareja tiene 10 minutos de atención y luego lo pierdes, eso ya lo sabes. Entonces, utiliza esas herramientas a tu favor. Puedes empezar el tema por escrito en un correo electrónico y terminar ese tema y sabiendo que tienes 10 minutos de atención de tu pareja para ese tema. Entonces, no te vas a frustrar porque tú sabes que cuentas con esos 10 minutos. Uh-huh. Y sabes de que tu pareja se va a desconectar después de esos 10 minutos. O se va a cansar, o va a pensar en otra cosa, o se quiere mover de lugar, lo que sea. Entonces, si sabes que cuentas con 10 minutos, aprovéchalos al máximo. Prepara el terreno para usar esos 10 minutos lo mejor posible. Y como te digo, puede ser una antesala, un correo electrónico, llevar tu fichita para que esas 3 cosas que necesitas decir en esos 10 minutos no se te vayan a olvidar. Y también puedes pedirle a tu pareja retomar el tema, ya sea más tarde o al día siguiente. Tampoco es bueno que la próxima semana. Cuando son periodos tan cortos de atención,
tiene que ser en tiempo, tiene que ser más o menos en periodos cortos, ¿verdad? Uh-huh. Si fue en la mañana la conversación, retomarla en la tarde o en la noche. Si fue en la noche, en la mañana. Y tratar de concluir ese tema. Cuando la persona vea que tú estás haciendo ese gran esfuerzo por él o por ella, entonces va a decir, no puede ser que yo tenga conversaciones de 10 minutos y no tenga la capacidad de sentarme media hora con mi esposo o con mi esposa. Entonces vas a empezar a ver ese cambio. Muy bien. Y vamos con la última, tal vez si nos podrías dar, Daniel López pregunta, ejemplos de qué temas podemos tratar en pareja. Tal vez unos 3 ejemplos de qué temas podrían tratarse, más que todo en esta situación de cuarentena que estamos viviendo. Ok. El primero, comunicación. Ese es un tema en el que pueden iniciar. Pueden trabajar también el tema de afectividad, de cómo se sienten ustedes emocional y sentimentalmente como pareja. También el tema de intimidad de la pareja, ¿verdad? Intimidad sexual. Pueden hablar de temas de niños, toma de decisiones con respecto a los niños, la forma de educación, el colegio, los horarios. Los niños dan mucho por qué hablar, ¿verdad? Esos podrían ser algunos temas. También podrían ser temas relacionales, ya sea con las familias o con las amistades, cómo las están llevando, si necesitan una mejoría. Pues temas aconsejables para hablar siempre van a ser aquellos temas que les están ocasionando un problema, que son cíclicos, que son repetitivos, que siempre caen en lo mismo, esas cosas que les incomoda a uno o al otro, creo que son los primeros temas que hay que tocar y tomar en cuenta. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Entonces, pues hemos terminado con este cafecito. Muchísimas gracias a todos los que se unieron y por sus preguntas también. Así que para terminar, me gustaría que explicaras un poco de qué es lo que hace Core Values y cómo pueden ayudar a ustedes a las personas, qué servicios o qué talleres tienen ustedes, para que así puedan acercarse y seguirlos en redes sociales también. Estupendo. Les cuento que desde Core Values nosotros lo que hacemos es una serie de charlas, talleres. También estamos diseñando un diplomado de familia para líderes que están trabajando el área de familia. Y la verdad es que nos preparamos mucho estudiando y evaluando pues, nuevas técnicas, nuevas tendencias. Tratamos siempre de estar al día con la realidad social, no solo en Guatemala, sino que en Latinoamérica. También la influencia que viene de Estados Unidos, de Europa, cómo nos vemos afectados. Temas de familia en general, que podemos trabajar en los colegios, con familias, también en escuelas para padres, en iglesias y público en general. Aparte de estas charlas y de todo el material que nosotros tenemos preparado, pues somos un equipo de orientadoras que nos hemos especializado en diferentes áreas, pero que podemos trabajar con la familia, con el matrimonio o con la persona individual. Y pues atendemos sesiones de orientación, generalmente pues llevan un periodo de tiempo, solemos tomar un tema a la vez, y regularmente nos lleva unas 4 o 5 semanas, una reunión semanal, donde nosotros damos herramientas y técnicas para que la persona pueda sobrellevar y salir exitosamente del problema que está teniendo o de resolver alguna situación relacional entre padres e hijos, entre matrimonio, entre amistades, noviazgos. Y pues la intención es siempre
respetar la integridad de la persona. Eso es lo más importante. Segundo, que restaurar relaciones. Si una relación puede ser restaurada, nosotros apostamos por eso y ese es nuestro enfoque. Así que prácticamente cualquier tipo de orientación que requieran a nivel relación propia con personas, pues nosotros estamos trabajando esos temas y con mucho gusto pues podemos ahora, en este tiempo, tener algunas sesiones en línea, ¿verdad? Hemos también diseñado un porcentaje de descuento de nuestras sesiones. No son altas económicamente y ahora pues le vamos a bajar un poco más, ¿verdad? Uh-huh. Conociendo que la situación no es fácil. Pero también sabemos de que si invertimos en nosotros, eso nos hace sentir más satisfechos y entonces los resultados van a ser mejores. Muy bien, Gaby, muchísimas gracias. Para más información, en el encabezado de este live pusimos la página de Core Values para que puedan acercarse a ellos y seguirlos también en todos sus perfiles. Así que muy buenas noches a todos, los invitamos también a que estén pendientes de nuestras redes porque esta semana vamos a anunciar nuevos lives que se vienen muy interesantes con temas como cuidados paliativos y también abuso sexual. Así que muchísimas gracias a ti, Gaby, por tu tiempo y por esta charla tan fructífera y llena de información que nos puede servir a todos en general, porque no solo a parejas, también yo vi unas cosas que voy a aplicar también yo. Entonces, muchísimas gracias, Gaby. Estupendo, gracias a ustedes y que tengan una excelente noche. Muy bien, nos vemos entonces, muchísimas gracias.